Grabamos, chicos. ¿Se pueden callar? Gracias. Pero te juro que no se puede, que no invito. Sin ninguna no éramos Misses. Bueno, yo fui Miss una vez. Y por último le agregamos la alberja. Albergas. No me sale bien, no, ¿verdad que? Arvejas. Arvejas. Y nos... ¿Qué tenés que hacer? Ya dije todo. Arvejas. ¡Que me lava! ¡No me sale, alberjas! Eso tiene que editar. Arvejas. Ahí está. Después. Por último le agregamos arvejas. Bueno, acierto. Y por último le agregamos las arvejas. Yeah. Pero son cosas del oficio. Imagínate si hace un blooper de todo lo que nos equivocamos. Que la de... Esta parte me encanta. HR siempre fue una familia, pero gracias a este reality nos conocimos mejor con Ana, Lili, Majo, Héctor. Y aparte, fuera de HR existe una más familia que es 3D, que es una productora grandiosa donde están personas maravillosas. Estoy súper agradecida, no solamente a la gente, sino que a todos los que están detrás de cámaras. Maru Acosta como productora. Mierda. Ella, por ejemplo, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ella, ¡olis! Mil veces, tenemos que grabar 3 cambios. Era nuestra, como siempre se dice, era nuestra sombra. Muy buena onda, Pichi. Le aprecio muchísimo, le conozco hace años. Espectacular, Pichi. Estoy todo un olor a sorete de vaca. Tengo cati. La última rueda que era otra. ¿Por qué? Porque sí, estamos ya. Y después se fue Pichi y se quedó Diego. Espectacular, muy buena onda. No hay problema y hoy. Este grupo también se suma a nuestro fotógrafo Chris, que todas las producciones que se pudo ver en el programa, en todas las redes sociales, todas las fotos profesionales, única, espectacular, es nuestro fotógrafo Chris Ángel, como es su nombre artístico ahora. Ahí. Pero realmente muchas gracias a todos los que están detrás de cámara. Aprendimos a convivir en las buenas y en las malas. Igual le pasamos bárbaro. El que le pone toda la polenta, que le pone todos los detalles para que se vea la música, sabe todo el perfil, qué favorece, qué no favorece, que es Robert Rodríguez. ¡Vamos! Estoy harto de las cámaras. Mundo Modelo y 3D, una familia donde nos divertimos en todas las cosas que hacíamos, en todos los viajes, en trabajos, cuando estábamos de madrugada. Yo les puedo decir que 3D, las chicas Mundo Modelo y nosotros somos tal como somos, y yo creo que eso fue la mejor conquista que tuvimos durante estos 7 meses de estar por Telefuturo. Shaking in this disco heaven.
ayudó mucho, uno, a estar mucho más unida con todas las chicas, a conocernos mejor. Hicimos una familia, HR siempre fue una familia, pero gracias a este reality nos conocimos mejor con Ana, Lili, Majo, Héctor. Mundo Modelo para mí significó muchísimo, fue básicamente lo que me hizo volver al modelaje. Aparte que las personas empezaron a conocer un poquito más, también me dio la oportunidad de recorrer el país, de recorrer y conocer muchísima gente. Así que yo puedo decir que Mundo Modelo fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Realmente súper feliz y contenta porque imagínate de repente ver cosas que nunca, que cosas que dije que nunca lo haría. Fueron etapas que uno va quemando, cosas que aprende realmente también en el transcurso de los meses y emocionante. Gracias a toda la gente que nos acompañó desde el principio. Terminamos 7 meses, pero bien, excelentemente, y esperando una tercera temporada, ¿verdad? Pasamos tanto tiempo juntos con la producción, con las chicas, con Héctor. Entonces decí, Dios mío, cómo voy a extrañar. ¿Cómo voy a extrañar en serio? Tanta gente conocimos gracias a esto, tantas amistades. Creció gracias a Mundo Modelo. Conocimos más extensamente nuestro territorio paraguayo. Recorrimos Tony un fin de semana. No descansamos. A mí me encantó. Para mí es una de las producciones más grandes en el sentido de que todo lo que se dio y lo que se vivió y se vio en el programa. No se pierdan que el próximo año volvemos con ustedes, con mucho más de Mundo Modelo y muchas locuras más. Midnight at the glamour show on a Sunday night. Everybody drank a lot of whiskey and wine. We danced like no tomorrow, we're on burlesque time. But everybody's gotta work tomorrow at 9. Nothing's wrong with being just a little bit vain. We need a little pretty cause this country's insane. So go ahead and label me whatever you like. But nothing's quite as sexy as a